Hola, ¿qué tal mis amigos queridos? Vamos por aquí hoy con una reflexión que es sobre la ciudad de los pozos de Jorge Bucay. Espero que estén todos bien primero que nada y vamos a comenzar. Dice así, esta ciudad no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin y al cabo. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillo y madera, algunos otros más pobres, con simple agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal y las noticias cundían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros más prácticos se llenaban de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola, sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo y la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Algunos de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada por todos los pozos. Gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacios en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo, hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío. Pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, tréboles, flores y en tronquitos endebles que
se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contesta el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir del ejemplo del vergel, pero desestimaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo deberían de vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío y empezó a profundizar, y también llegó al agua. También salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harán cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba. Pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. Habían descubierto la comunicación profunda que solo consiguen aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. ¿No les pareció hermoso? Sin palabras, sin más explicación, los dejo por aquí disfrutando de lo que resta del video. Bendiciones para todos y sean felices.